Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Frank Arbey Sanabria. Hoy continuaremos con este curso de Lime Survey en nuestro capítulo número 14 y veremos la pregunta tipo seleccionar idioma, matriz y matriz ampliar, mantener y reducir. Vamos a proceder con nuestra primera pregunta, que es seleccionar idioma. Pero antes de manejar esa pregunta, debemos de preparar nuestra encuesta para trabajar con otros idiomas. Vamos a configuración general y textos. Definimos en las opciones generales los idiomas que vamos a manejar. Vamos a manejar un idioma extra de inglés y portugués. Guardamos y cerramos. Luego que hemos definido los idiomas extra que vamos a manejar, ahí sí podemos proceder a establecer el tipo de pregunta. Vamos a establecer el código A0 y decimos que el tipo de pregunta es idioma. Definimos como obligatoria y la pregunta es seleccione su idioma. Guardamos y cerramos. Luego, si evidenciamos en la vista previa de la encuesta, vemos que tenemos tres idiomas. Lo mismo para la sección y para la pregunta. Todas las preguntas van a tener esa característica. Si editamos la pregunta, encontramos dos nuevas pestañas de inglés y portugués. Obviamente nosotros debemos de hacer las traducciones de forma manual, pero la Insurbi tiene un motor de traducción automático a través de Google Apps o Google Translator. Lamentablemente, la API de Google Translator cuesta, así que debemos de hacer la modificación de la encuesta o la traducción de la encuesta de forma manual. Para ello, nos vamos para herramientas y traducción rápida. Allí seleccionamos el idioma al cual deseamos traducir. Acá encontramos el idioma como tal y en inglés. ¿Cómo sería? Lo mismo, el texto bienvenida, grupos de preguntas, preguntas, acá podemos seleccionar ya name, last name, etcétera. Podemos ir traduciendo todas las preguntas de esta manera mucho más rápido. Lo mismo, las subpreguntas, opciones de respuestas, correos, etcétera, para cada uno de los idiomas en los cuales necesitamos que esté esa encuesta. Después de que hemos modificado todas las preguntas y grupos de nuestra encuesta, ahí sí podemos previsualizar nuestra encuesta en el idioma que deseamos. Seleccionamos English. Y vemos que efectivamente me toma los cambios que realicé en el traductor de Lime Survey. Obviamente la idea es cambiar todos los textos porque vemos que solamente cambió los dos que yo le indiqué. Esta pregunta, al ser una pregunta muy importante y necesaria para la resolución de la encuesta en diferentes lenguajes, como vieron, aparece en la parte superior de la encuesta. Continuamos. Seguimos con el tipo de pregunta matriz. Esta vez ya no va a ser en la sección de datos, sino en la sección de encuesta. Recordemos en qué código de pregunta vamos.
íbamos en el B3, continuamos con el B4. En la matriz, que vamos a utilizar es ampliar, mantener y reducir. Lo colocamos en encuesta, lo definimos como obligatoria y la pregunta va a ser: guardamos, definimos las subpreguntas . Dejemos esos impuestos nomás, guardamos y cerramos. Si visualizamos el grupo de preguntas, vamos a evidenciar que al final tenemos el IVA o los impuestos que deseásemos aumentar o mantener, disminuir el mismo y disminuir. Esto sería un ejemplo del tipo matriz ampliar, mantener o reducir. Ahora vamos a crear un nuevo tipo de pregunta que va a ser la matriz por defecto. Esta matriz, a diferencia de las otras matrices que ya vienen con preguntas o con respuestas previamente predefinidas, la matriz normal permite crear el grupo de preguntas y grupo de respuestas de forma manual. La pregunta va a ser: guardamos y cerramos y vemos que tenemos editar subpreguntas y editar opciones de respuesta. Vamos a editar subpreguntas. Vamos a reemplazar. Guardamos y cerramos. Y las opciones de respuesta. Guardamos y cerramos. Bueno, los códigos. Guardamos y cerramos. Y vamos a ver la sección. Vemos que efectivamente tenemos una matriz definida por mis términos de respuesta y términos de pregunta. ¿Ok? Bueno. Cualquier duda, pregunta o inquietud correspondiente a este video, no duden en realizarla en los comentarios del video. Además, recuerden que la manera que nos siguen apoyando a realizar estos videos es compartiendo el video, dándole me gusta, dándonos comentarios de agradecimientos y siguiéndonos en nuestras redes sociales. No es más, me despido, nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto.